se viene un tsunami de cambio tecnológico fenomenal. Hay una serie de tecnologías exponenciales como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología o la biología sintética, que en los próximos 5 a 20 años van a cambiar el mundo. Y esto representa una oportunidad genial para la Argentina, porque por primera vez en la historia podemos participar de esta revolución industrial, porque lo que determina el éxito es el talento. Y la Argentina tiene mucho talento emprendedor, talento de raza, talento que aparte quiere buscar oportunidades en el mundo. Y esta revolución tecnológica permite que ese talento individual que tanto ha brillado en el mundo, digamos, argentinos que han brillado en el mundo, ahora puedan brillar en la Argentina y puedan conquistar mercados desde la Argentina. ¿Qué pasa si no nos sentimos cómodos con esto que viene? Y decimos, no, vamos a esperar un poco a ver cómo se va desarrollando y después vemos si entramos o no. Imagínate que estás en una ola de 30 metros parado en la tabla de surf. Si decís, no me gusta, ¿qué es lo que te pasa? Te lleva, ¿sí? Entonces, la realidad es que ya estamos en esa ola gigante y no tenemos mucho como decir, quiero bajarme. Aparte, si te fijas en la historia, los países que se cierran al cambio, en general pierden. Te diría que siempre pierden. Por ejemplo, si te fijas, siglo XV y siglo XVI, China era mucho más avanzado y tenía mucho más poder que Europa y tendría que haber sido en la época del Renacimiento quien realmente liderara el cambio mundial. China inclusive estaba avanzado respecto de Europa en todo lo que fuera viajes de larga distancia. Habían creado una flota fantástica y habían llegado a lugares muy distantes. Bueno, un emperador dijo, basta, China se va, digamos, no necesita al mundo y es autosuficiente. Y 300 años después, China era dominada por Europa, que no tenía ninguna probabilidad de tener éxito si China hubiera apostado al futuro, a abrirse y a enfrentar, digamos, un mundo en cambio, ¿no? O sea que creo que esta misma lección se aplica en este siglo. Si te fijas, Corea del Norte versus Corea del Sur, el que se cierra, el que dice yo no quiero participar, pierde. Y esto se aplica para las naciones, para las ciudades, para las empresas y para los individuos. ¿Qué nivel de conciencia hay en el mundo respecto a este cambio del que hablas? Creo que todavía es muy poco, digamos. Creo que poca gente tiene una verdadera dimensión del cambio que se viene. Solo para darte una idea, hace ya un par de años, digamos, el director de Economía del Financial Times escribió un artículo diciendo como que no había innovación en este momento a nivel mundial. Y me tocó a mí, junto con un socio, escribir una nota diciendo, mirá, no estás viendo la mayor ola de cambio tecnológico de la historia. Hoy este economista está hablando de este cambio. Y no es que viera, digamos, no fue mérito mío, sino más bien tal vez el haber ido a un programa como Singularity University, en donde tomé una verdadera dimensión del cambio que se venía. Contame dos o tres cosas que se estén haciendo y que sean una muestra del cambio del que hablas. Bueno, una es, por ejemplo, autos que se manejan solos. ¿Sí? Google ya tiene autos que se manejan solos a nivel de prototipos y que ni siquiera tienen volante y son eléctricos. Esto va a implicar un cambio y, digamos, este tipo de autos va a estar en el mercado en los próximos 5 años y va a empezar a tomar fuerza en los próximos 5 o 10 años. Esto implica que, por ejemplo, la gente que maneja probablemente no va a tener empleo, pero no solamente eso. Como los autos van a poder manejarse solos y va a ser más barato tener un taxi que se maneja solo que un auto propio, esto va a implicar probablemente una caída de demanda de autos bastante importante. Otro impacto es que los autos eléctricos son básicamente una batería con dos ruedas, ¿sí? Entonces, o sea, no tienen toda la complejidad mecánica que tiene el auto tradicional. Esto implica que también va a haber un cambio muy importante en toda la parte de auto, digamos, en todo el sector de autopartes a nivel global. Otro ejemplo es la bioimpresión de carne. Hay algunos equipos trabajando a nivel mundial, por ejemplo Modern Meadow en Estados Unidos está desarrollando impresoras 3D que imprimen cuero y carne. Esto va a tener un impacto importante para países como la Argentina que producen carne o que producen soja para alimentar animales, ¿no? O sea que vamos hacia una nueva forma de generar proteínas, nuevas formas de generar alimentos. Sí, cuando, digamos, en el transcurso de la primera revolución industrial disminuyó muchísimo la cantidad de empleo que se necesitaba. Con este nivel de cambio, la sensación que da es que va a haber muchísimo menos empleo todavía, digamos, muchísima más diferencia entre el empleo que hay ahora y el que va a haber dentro de 5 años o dentro de 10 que el que hubo con la revolución industrial. ¿Cómo se hace para que esa gente pueda subsistir?
Bueno, creo que vamos para hacia un mundo de abundancia. Creo que estas tecnologías nos van a permitir dar un salto que realmente necesitamos hacia un mundo de abundancia. Hoy somos 7.000 millones de personas, vamos para un mundo de 9.000 millones de personas, y con el modelo actual esto es insustentable. No vamos a llegar a, digamos, ya con la cantidad de gente que tenemos y el padrón de consumo que tenemos, estamos consumiendo varias tierras, regularmente, con lo cual no tenemos condición de sustentar este modelo. Inclusive, digamos, los combustibles, por ejemplo, en los que utilizamos son cada vez más escasos, la tierra arable es cada vez más escasa per cápita. Entonces, estas tecnologías nos abren la posibilidad de imaginar un mundo y de construir un mundo de 9.000 millones de personas que vivan en la abundancia. A largo plazo, que no haya trabajo, si podemos vivir en un mundo de abundancia sin trabajo, está mucho mejor, ¿no? Digamos, creo que nadie va a extrañar un trabajo desde que tenga una buena vida asegurada. La clave entonces es la transición, y es cómo manejamos o cómo hacemos que la transición hacia un mundo de abundancia, en donde todo el mundo pueda vivir bien, sea manejable y sea parte humana, sea humanista, digamos, que esté basado en la empatía. Entonces tenemos que reconocer, yo creo, que no basta la mano invisible del mercado, también tenemos que usar la mano invisible de la empatía y pensar en la gente más vulnerable que no va a tener condiciones de administrar este cambio. Eventualmente, por ejemplo, un chofer de taxi aquí a 20 años, 15 años, ¿sí? ¿Qué otro trabajo va a poder hacer? ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos que esa gente pueda participar de ese mundo de abundancia y tenga condiciones mínimas aseguradas para, y no solo mínimas, para prosperar también en ese entorno, ¿no?